Sí. Sí, aquel de allá. La cola. Cuidado ahí. Está pasando ahí en la parte alta del cañadón del río, que ahí hay llamas altas. Todo ese frente, toda esa línea de fuego debe tener no sé cuántos kilómetros. 10 kilómetros, es larguísima la línea. Y hay gente ya del ATAC, gente de bomberos que están tratando de defender las casas. Yo lo que quiero lograr es que defiendan también los tanques de agua, que eso es lo que me interesa también para no dejar sin agua la posada. Ese es el objetivo. Son las 3:30 de la tarde. Ahí tenemos todo el fuego que se va yendo con viento. Viento este, noreste. O sea, como que se va alejando de los tanques de agua. Pero bueno, el viento no sabemos lo que puede hacer de ahora en más. Eso
depende mucho de eso, de lo que pase con el viento.